Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas de nuevo, si se acaban de incorporar ahora a esta segunda sesión del sábado. Les queremos recordar el hashtag, si quieren preguntar, Ser Sabiduría, a través de Twitter, hashtag para preguntar a nuestros ponentes y nuestras ponentes. ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo es la vida después de la política? Esto es lo que nos trae esta tarde aquí. Se lo vamos a preguntar a Manuela Carmena, a Joaquín Estefanía y en diálogo con ellos nuestra compañera Pepa Bueno, la directora de Hora 25, estrenando temporada con nosotros aquí en Córdoba. Así es que les damos ya la bienvenida a los tres. Buenas tardes. A ver qué hacemos ahora. ¿Oía presidenta por ahí? Pues esta conversación se titula La vida después de la política. Los organizadores han tenido un ojo que pa' qué. La vida después de la política, después de esto. Manuela, enhorabuena, no te puedo decir otra cosa para empezar. Buenas tardes. Yo quiero decir muchísimas gracias a todo el mundo, ¿eh? Que sois un encanto. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de hablar de la vida después de la política, ¿vale? Un ratito. Y luego ya sabéis que podéis preguntar, que se hace a través del hashtag Ser Sabiduría y que yo iré pasando todas las preguntas que pueda. Efectivamente, la conversación se titula La vida después de la política, pero a mí me parecía, antes de este recibimiento que le habéis hecho a Manuela, que dadas las circunstancias que estamos viviendo en este país, también era muy interesante plantear en esta conversación la vida antes de la política. Si conviene que se haya vivido, que se haya enfrentado uno o una a las dificultades y las complejidades de la vida, que haya tenido una profesión antes de pretender gobernar la vida de todos. Lo pensaba plantear como un asunto para el análisis, con el riesgo cierto de que pasemos de la efebocracia a la efebofobia, que tampoco. En este país, como somos tan exagerados, somos capaces de hacer eso. Manuela Carmena no quiere ser un jarrón chino. No. ¿No? Claro que no, nada. No tiene ninguna pinta. Ninguna pinta. Vamos, es que no tengo ni jarrones en casa, así que... Que dejar de ser alcaldesa no significa dejar la política, porque la política son muchas cosas. Hombre, claro que sí. Si es que es, vamos a ver, yo creo que lo he explicado un poquito. Yo no soy una persona política. Quiero decir que el que haya estado durante 4 años de alcaldesa en Madrid, que cuando había transcurrido este primer periodo, aunque yo inicialmente había pensado simplemente estar un periodo, que decidieras seguir más, porque me parecía que habían sido muy poco 4 años, habíamos dejado muchas cosas que estaban como fructificando, pues hizo que me volviera a presentar. Pero claro,
como yo no soy política, pues igual que me fui de la judicatura, o que me fui de la abogacía, o que me fui de la universidad, que también durante un tiempo de clase en la universidad, pues me fui del ayuntamiento, sin más. Es que no tenía más trascendencia. Es una cosa que se ha acabado y ya está, empieza otra. A lo largo de toda mi vida he hecho política, sí, sin lugar a ninguna duda. Mira, no sé si te contarte una anécdota. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Un día estábamos allí en el ayuntamiento y estaban dos concejales del Partido Socialista, ¿no? Y entonces una de ellas me dijo, bueno, ¿me das una envidia con eso de ser alcaldesa? Y dije, ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría tanto ser alcaldesa? Y me dice, hombre, porque es que siendo alcaldesa se pueden cambiar mucho las cosas, ¿no? Yo le dije, mira, Mercedes, no sé, yo he cambiado muchas cosas a lo largo de mi vida y para eso no necesitas ni ser alcaldesa ni estar en las instituciones. No sé, es que se pueden cambiar muchas cosas en la vida sin estar en las instituciones, ¿no? Y esa es la idea que tengo yo de la política. A mí me parecía que Manuela Carmen era perfecta para responder a esas dos preguntas. ¿Qué pasa con la vida después de la política y qué pasa o debería pasar con la vida antes de la política? Pero tengo la suerte de compartir conversación con Joaquín Estefanía. Buenas tardes. Hola, Joaquín. Que ha visto de todo a lo largo de muchos años. Ha visto caer gobiernos, hacerse líderes, caer líderes, dejar la Moncloa a varios presidentes y, por lo tanto, algunos los ha conocido y tratado de cerca por su responsabilidad profesional y, por lo tanto, es otra persona perfecta para responder a las dos preguntas, ¿no? Casi empezaría explicando este aplauso que hemos escuchado, ¿no? Y contándolo como continuación de la comida que hemos tenido hoy. Hoy los ponentes y los organizadores hemos tenido una comida y yo he tenido la suerte de que me tocase enfrente de Manuela en la comida. Y Manuela estaba rodeada prácticamente de gente que no la conocía. Y aquello ha sido un clamor. Ha sido el mismo clamor que se ha producido aquí en esta sala pidiéndola que se presentase. Incluso uno de los ponentes, que antes estaba aquí, ahora como no veo nada, no sé si sigue estando nuestro, ha venido con su hijo, que es un politólogo, que estudia fuera de España y se ha acercado a Manuela para pedirla que se presentase. Y yo le he sacado el teléfono para que viese los mensajes de muchos amigos de Madrid que se han enterado que estaba yo aquí en Córdoba con ella y de mi propia hija. Es decir, que me dice, papá, ¿dónde andas? Pues estoy en Córdoba y voy a coincidir en un teatro con Manuela Carmena. Pídela, por favor. Por favor, que se presente. Entonces, esto hay que verlo como un entomólogo, porque esto, dice Pepa, desgraciadamente por mi edad, y Manuel también, hemos visto muchas cosas, muchas idas y muchas venidas, y francamente me cuesta encontrar en estos momentos un ejemplo parecido de una persona con la cual una buena parte de la ciudadanía se identifique tanto como está ocurriendo en estos momentos con Manuela, ¿no? Bueno, yo leí en su momento y estos días para charlar contigo repasé el libro que publicaste hace unos años y leí otro libro que salió sobre ti y dos compañeras tuyas y muy amigas mías maravillosas como Paca Sauquillo y Cristina Almeida. Y tú en los dos libros utilizas un concepto que creo que viene muy a cuento de lo que está ocurriendo ahora. Dice, yo me desjubilo y me desjubilo. Dice, en algún momento. Entonces, yo sinceramente en estos momentos no sé si estás en la jubilación o en la desjubilación. No, ahora estoy en la jubilación. Lo que pasa es que la concepción que yo tengo de la jubilación tiene poco que ver con la jubilación tradicional, ¿no? Desde mi punto de vista, lo más importante es que todas las personas tengan que tener un proyecto vital, ¿no? Yo creo que algo que a mí me gusta mucho aconsejar, sobre todo a los jóvenes, es que la gente dirija su propia vida, ¿no? Diga, yo quiero en la vida esto. Vale. Pues yo creo que yo realmente siempre me he sentido muy atraída, pues, por mejorar, el mundo, queda muy grande dicho así, ¿no? Pero por mejorar lo que me ha tocado vivir. Pues
cuando estaba en la abogacía, pues lo que fuera, cuando estaba en la judicatura, no sé, y me ha ido muy bien, porque eso me produce mucho placer y me gusta. Entonces creo que eso pues lo voy a seguir haciendo hasta que me muera o hasta que no lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque no entiendo la jubilación como algo que es para dejar de trabajar. Creo que la jubilación lo que es una oportunidad cuando has tenido la posibilidad de cotizar y tener esos ingresos. Es una oportunidad muy bonita porque te da la enorme posibilidad de diseñar bien esas etapas de tu vida, ¿no? Y por eso yo una de las veces que me jubilé, que ya no sé cuál es, si la primera, la segunda o la tercera, pues tenía muchísimos proyectos. Yo me jubilé con una cartera de proyectos. Quería hacer pues una empresa social, quería hacer estudios sociológicos sobre la eficacia de la ley. Bueno, tenía toda una serie de cosas y eso pues es mi vida. Entonces, pues durante un tiempo me he dedicado a la política y ahora vuelvo otra vez a todos los proyectos que tenía con anterioridad. ¿Todo eso es hacer política? Para mí sí. Si es que la política no se hace solo desde las instituciones. Desde las instituciones se hacen algunas cosas, pero la política se hace desde la vida, de enfocar tu vida hacia donde quieres ir. Y luego, pues oye, yo tengo que decir, se lo contaba precisamente en la comida también a Joaquín, que justo después de acabar el ayuntamiento, pues aprovechando que tenía un poquito más de tiempo, me fui al médico, que hacía un poco que no iba, y entonces pues el cardiólogo, que es muy simpático, me dijo, oye, la verdad es que tienes el corazón igual de antes del ayuntamiento. Y dice, entonces, pero lo más divertido es que se me queda mirando y me dice, vamos a ver, tú es que te lo has pasado muy bien en el ayuntamiento, ¿no? Y la verdad es que sí, sí es que yo me lo he pasado muy bien, pero le dije, oye, me lo he pasado fenomenal, pero yo me lo he pasado casi siempre bien en la vida, ¿no? Y os digo una cosa, lo importante es cuando ves que no te gusta lo que haces, hay que irse, hay que cambiar. Ya sé que a veces no es fácil, ¿no? Y eso es una maravilla de la jubilación, ¿no? Que te permite diseñarlo, ¿no? Pero yo creo que es una alternativa muy buena, es decir, trabajar cambiando el mundo. Yo creo que es una alternativa que a mí además me gustaría intentar seducir a mucha gente joven de que ser, como a mí me gusta decir, inventores sociales es fantástico. Es decir, es gente que vivimos, que nos encanta idear nuevas formas de desarrollo social, ¿no? Y yo creo que a veces pues damos una importancia enorme a los inventores tecnológicos que la tienen, que sería si no hubiera teléfonos, si no hubiera tantas cosas que han sido los inventos tecnológicos. Pero ¿por qué no pensamos, por ejemplo, cómo sería el mundo si no hubiera Cruz Roja, ¿no? Si Henry Dunant, por ejemplo, no hubiera inventado la Cruz Roja. Henry Dunant es un señor que, no sé, tiene una vida muy confusa en muchas cosas y tenía deudas y problemas. Pero la verdad es que él, en la batalla de Solferino, vio que la gente moría de una manera tremenda, simplemente porque no había nadie que recogiera a los heridos, ¿no? Y dijo, hay que hacer algo, y creó la Cruz Roja. Entonces, la Cruz Roja ahora es una institución que ha salvado y sigue salvando muchísimas vidas, y así podríamos seguir pensando pues lo que significó cosas que ya estamos todos muy acostumbrados, pues la educación universal, la seguridad social, son impresionantes inventos sociales, ¿no? Y a mí me gusta mucho profundizar en eso, ¿no? Lo que ha pasado aquí esta tarde, bueno, no con esta magnitud, la verdad, y concentrado en un teatro, pero lo vivimos juntas el jueves en Barcelona. Vamos a hacer un dúo, ¿eh? Porque tenemos mucho éxito. Yo de telonera de la Rockstar y un horario fastuoso. En Barcelona tuvimos un acto el jueves y también, y por cierto, también salió la pretensión de que se desjubilara de nuevo, ¿no? Ni en Barcelona ni en Córdoba conocéis directamente la gestión como alcaldesa de Manuela Carmena. Luego, hay algo que proyectan los líderes políticos de su manera de estar en la política, de su manera de relacionarse con los otros, que es lo que trasciende la gestión concreta de la institución que estás gobernando, que en su caso era el Ayuntamiento de Madrid. Eso existe en Carmena, es una evidencia, así que yo creo que tenemos, antes de seguir hablando, que resolver esta tensión sexual. No te vas a presentar el 10 de noviembre. No. ¿Vale? Seguimos hablando. Claro, porque en Barcelona también empezábamos así una conversación que no había manera. Tensión sexual resuelta. Está, en el corto plazo.
pero sí es verdad que tiene que ver con la manera que, ¿no, Joaquín?, de estar en la política. Yo no me lo creo, ¿eh? Me vuelve a hacer el nudo, yo. Y además, bueno. Y además me pido formar parte del trío Calaveras. Ah, que nos vamos los tres. Los tres sudamericanos, ¿no? Un trío. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Yo, de todas formas, has dicho ya dos o tres cosas que me han interesado mucho de la conversación. En primer lugar, el concepto de dejarlo a tiempo. Uh-huh. Antes Pepa, en su primera pregunta, decía, bueno, tú has visto muchos líderes salir y entrar y merendar y todas esas cosas. Y uno de los problemas que yo creo que ha habido en estos 40 años de transición es que a veces los líderes se han extendido mucho más de lo que los ciudadanos estábamos pidiendo que siguiesen. No han tenido en consideración el concepto de tiempo, que yo creo que es muy importante. Lo segundo que has dicho, que tiene que ver con algo que Manuel está haciendo ahora, que es un libro, tiene que ver con la brecha generacional. Con la brecha generacional, claro. Es muy sintomático que una persona como tú esté reflexionando en estos momentos para hacer un libro sobre los jóvenes y para los jóvenes, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿en estos 40 años hemos tratado mejor a los mayores o hemos tratado mejor a los jóvenes, ¿no? Y el tercer tema tiene que ver con algo que sucedió ayer en la primera sesión de este coloquio, ¿no? Ayer se hablaba de la revolución, ¿no? ¿De la? De la revolución. De la revolución. ¿No? Y más o menos entiendo yo que se llegó a la conclusión de que la mayor parte de los participantes estaban mucho más a favor de esas reformas que tú has mencionado poco a poco que de estallidos complejos, a veces violentos, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría conocer, es decir, tu opinión sobre estas tres cosas, ¿no? Porque además Carmena llega al ayuntamiento después de esa dilatada experiencia profesional que decíamos, pero convivías con un grupo municipal en el que había gente que bien venía del activismo o que directamente no había tenido nunca ninguna relación con la gestión, ¿no? O sea, que sí. Tienes un punto de vista muy, muy completo. Bueno, voy a empezar por el final, quizá mezclando un poco todo, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho recordar que ha habido un cambio en el mundo que ha sido un cambio espectacular, impresionante, que es el cambio relativo al reconocimiento de los derechos de igualdad de las mujeres en el mundo, ¿no? Es impresionante, es el feminismo, lo podemos llamar como queramos. Pero no hay nada más que, bueno, pues releer un poco, ¿no? Yo estos días, y precisamente para el libro, pues me he puesto a indagar cosas, ver qué se decía, ¿no?, sobre el tema de las mujeres, ¿no? Y la verdad es impresionante porque encontré que una autoridad que lo fue en su momento, que fue el padre Agustino, el padre Feijóo, pues el padre Feijóo, que yo eso no lo sabía, y es que me he estado ahora estudiando sobre todas estas cosas, ¿no?, pues fue un hombre progresista en su tiempo, y estamos en 1700 y pico, y él fue el primero que combatió una teoría que era general, parece ser, entre los teólogos, de que las mujeres éramos seres completamente incompletos, ¿no?, por eso de no tener pene, ¿no? Y parece que había una gran corriente teológica, de teología, que decía que, como las mujeres éramos incompletas, cuando llegábamos al firmamento volvíamos a tener pene, ¿no? Hombre, yo... Me pareció tan alucinante, yo digo, ¿cómo es posible que se hayan alma, dicho? De verdad, y alma. Bueno, pues ¿cómo se han podido decir? ¡Qué barbaridades! ¿No? Entonces, cuando ves que se han dicho tantas barbaridades, que se han machacado a las mujeres, yo a veces pienso, ¿y cómo no podríamos exigir algo para todas aquellas mujeres que se las ha privado de su derecho a aprender, de su derecho a vivir, de su derecho a su cuerpo, que se las ha machacado el clítoris? De verdad, cuando ves un poco lo que ha sido el feminicidio a nivel general, es estremecedor. Bueno, pues hemos hecho una revolución, el feminismo ha hecho una revolución maravillosa, absolutamente pacifista, donde no ha habido una gota de sangre. Entonces, ¿eso qué indica? Que se puede cambiar el mundo sin sangre, que se puede cambiar el mundo sin confrontaciones, digamos, desgarradoras, que se puede cambiar el mundo con otros métodos, con la seducción, con la constancia, con la claridad, con la inteligencia, con la empatía. Y yo creo que el feminismo es un modelo,
con lo cual, a lo mejor es que eso que hemos hablado durante muchos tiempos de la revolución social tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por otra manera de relacionarnos, ¿no? Luego, pues lo que decía Pepa, la verdad es que en mi caso, cuando yo me decidí a aceptar la alcaldía, que yo no había pensado en ello, de verdad que cuando yo me jubilo la primera vez y pienso todas las cosas que voy a hacer, pues ya, en fin, algunas veces ya lo he contado, ¿no? Una de las ideas era hacer una empresa social que la hice y que está funcionando, y otras, pues algunas de las cosas que os he dicho. Una muy bonita que no pude hacer era hacer una ruta de bicicleta precisamente por La Mancha, es decir, para el turismo de los 60 y más. Bueno, yo tenía muchos proyectos en ese sentido, ¿no? Y jamás se me había pasado de la política, porque la verdad es que a mí la política institucional, pues nunca me había tentado. Cuando era bastante joven y estaba de jueza en el juzgado del Escorial, pues me llamó Pepe Barrio Nuevo y me dijo que si me quería ir con él al Ministerio de Secretaría General Técnica. Yo le dije, pues mira, no, Pepe, es que no me gusta, la verdad, es que no me atrae, ¿no? Entonces luego se lo conté a los jueces amigos míos, entre los cuales estaba Juan Alberto Belló, que éramos muy amigos en aquel momento, y me dijo, hombre, pero ¿cómo se te ocurre a ti rechazar eso? Eso es estupendo. A partir de ahí luego puedes ser ministro del Interior y tal. Y dije, pues, no sé, no me interesa, estoy muy contenta de ser jueza, me lo paso muy bien y tal. Y entonces yo le dije, ¿a ti te gustaría? Y dijo, a mí mi sueño es ser ministro del Interior, que lo consiguió, como sabéis. Y entonces le dije, oye, pues si quieres se lo digo a Pepe Barrio Nuevo, a mí no me cuesta nada, ¿no? Y yo llamé a Pepe y le dije, oye, que yo no, pero que tengo un amigo. Y yo creo que Pepe Barrio Nuevo me dijo, pero ¿qué me estás diciendo? Ni le nombró a él ni nada. Pero con eso os quiero decir que efectivamente no había contado yo con ello. Bueno, ¿por qué me decido? Pues entre otras cosas porque conozco un grupo de gente joven que me parece fantástica, ¿no? Yo pues conozco a Pablo Soto, conozco a Rita Maestre, conozco a José Manuel Calvo, chicos muy jóvenes, con una ilusión por la política y, no sé, a mí me recordó a como cuando éramos jóvenes nosotros, ¿no? Y pensé que era bueno ayudarles a hacer un poco de puente, ¿no? Y entonces viví una experiencia muy interesante, muy, muy interesante, que ha sido la de personas que nunca han trabajado en nada, por sus perfiles, ¿no? Llegar directamente a la política, ¿no? No era la situación de todos, pero sí la de algunos, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta que esa virginidad en la vida, esa falta de experiencias en las estructuras vitales, no es quizá lo mejor para tener una gran responsabilidad en la vida de los demás, ¿no? Igual que me ha pasado siempre cuando he sido jueza, que me sorprendía que pudieran llegar a ser jueces chicos y chicas, jóvenes, hombres y mujeres, que no habían tenido ninguna experiencia. Yo me acuerdo una vez un juez, que jovencito y tal, que conocí y tal, que me decía que él era virgen. Yo le decía, hombre, pues no sé, yo creo que es mejor tener experiencias, ¿no? Para llegar a la vida un poquito más hecho, ¿no? Porque es un juez que no ha tenido ninguna experiencia, que como él dice tan orgulloso, es que todavía soy virgen. Dices, madre mía, pues igual había quedado un poquito más, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que es bueno que a la política nunca se vaya como una carrera, ni como un trabajo. Yo creo que a la política hay que ir para desempeñar una responsabilidad durante un determinado tiempo. Y yo entonces creo que no debe haber carreras políticas, ¿no? Y fijaros, si me alargo, me cortáis, ¿eh? No, tranquila. Pero fíjate que leyendo el otro día un debate muy interesante canadiense, vi que allí un digital, que creo que se llama Le Devoir, pues había hecho un debate diciendo quién es el político ideal, cuál es el perfil del político ideal. Y el perfil era una persona que tuviera una profesión, que hubiera desempeñado determinadas, digamos, funciones en la vida, que bueno, que durante un tiempo ejercerá la política, pero que tuviera después posibilidad para cuando acaba la política poder desempeñar cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y me parece que ese es un detalle muy importante, que quizá tenga algo que ver con eso que dices tú, que los políticos profesionales les cuesta irse, ¿no? Porque es que es su vida, ¿no? Supongo que es como un actor de teatro, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. A mí me parece que es muy interesante que la política no sea profesional. Lo veo muy claro.
Antón Costas escribe hoy un artículo muy interesante en el periódico sobre la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Sobre la falta de gobierno, la incapacidad para pactar, y decía que igual como sociedad tenemos que asumir que los líderes de los partidos que tenemos, con una renovación generacional muy importante y en muy poco tiempo, están entrenados en la batalla partidista, muy entrenados, todos han pasado dificultades serias, muy entrenados en la batalla electoral, pero en absoluto entrenados en la tarea de gobernar. No han sido ni alcaldes, ni en la administración local, ni en la autonómica, y que como sociedad hay que asumir que vamos a tener que invertir un tiempo y unos recursos en que esta generación de líderes elegidos por sus partidos aprendan a gobernar, ¿no? Que es una visión bastante más optimista que esta derrotista que recorre las conversaciones últimamente, ¿no? Él decía, pues hay que asumirlo, tienen que aprender a gobernar porque no tienen entrenamiento en eso. En realidad, ninguno de los cuatro líderes, Manuela, tenía una experiencia previa de gestión, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que es que, de todas maneras, a mí me parece que quizá todas estas crisis que estamos viviendo van a traer algo muy bueno, que es una reflexión social muy importante, y que de esa reflexión social haya una exigencia de nuevos perfiles políticos, ¿no? Yo creo que eso va a pasar, ¿no? Hablábamos un poco antes, Joaquín y yo, que yo le decía que creía que la sociedad tiene un nivel ético, una madurez, y yo diría un peso, una racionalidad en la sociedad en general mucho mayor que la clase política, ¿no? Con lo cual se producen después esas confrontaciones, porque claro, cualquier persona que oye un discurso de cualquiera de los candidatos a acabar siendo presidentes, se siente casi incómodo, ¿no? Porque se dicen tantas tonterías, es decir, que es un poco una cosa. Mira, yo me acuerdo que cuando decidí aceptar lo del ayuntamiento, pues les dije a todo el grupo de chicos jóvenes, que bueno, había alguno que no era tan joven, pero que ustedes eran muy jóvenes, les dije, mira, yo no quiero hacer mítines, ¿no? Y claro, bueno, ellos pues como me veían a mí mayor y así con un peso y tal, no se atrevían a preguntar mucho por qué, ¿no? Ah, oye, pues si la candidata no quiere hacer mítines, pues no haremos mítines. Y entonces me dijo, ¿y qué vamos a hacer para darnos a conocer? Digo, pues mira, vamos a hacer unos actos en los que vamos a hacer como si fuera una entrevista de trabajo, ¿no? Porque lo normal es que cuando llega un candidato, pues tiene que decir, miren, vengo aquí, quiero desempeñar este puesto institucional, les voy a explicar un poco cuál ha sido mi vida anterior y cuáles van a ser mis proyectos, y pregúntenme ustedes, lo vamos a hacer como eso, pues como si fuera una entrevista de trabajo, ¿no? Bueno, se quedaron un poco sorprendidos, pero bueno, y ya llegamos el primer día, el primero, que fue en Carabanchel, y los dos o tres que hablaron antes que yo, pues un poco lo general, que si el PP no sé qué, que si tal, lo de siempre, ¿no? Que si son unos tal, no sé cuál, no sé, pero siempre, ¿no? Y entonces llego yo y cuento esto de la teoría de que esto era una entrevista de trabajo, y yo vi que se quedaba todo el mundo como muy pálido. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Entonces yo creo que mis nuevos compañeros y jóvenes compañeros dijeron, uy, esto no sé, qué raro esto que pasa y tal. Pero bueno, ese fue el primero. El segundo, que fue en La Latina, un barrio de Madrid lleno de gente joven, pues fue un éxito total, porque en el fondo eso es lo que la gente quería. Lo que la gente quería es decir, yo les decía, preguntarme qué he hecho yo antes de mi vida para que veáis si lo he hecho bien y tal. Claro, eso sería algo bastante razonable, ¿no? Pero la pléyada de descalificaciones, de insultos, de chascarrillos, de alternativas simplistas, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de documentación, pues yo creo que convierte los momentos electorales, los programas electorales, les quita seriedad, ¿no? Pero tú has estado dentro ahora, Manuela, has estado dentro de la política. Ignatieff, el canadiense, el intelectual canadiense que llegó a dirigir el Partido Liberal, aspiró a ser primer ministro, fracasó y escribió un libro contando eso, el éxito y el fracaso de la política, Fuego y Ceniza se llamaba. Él decía, lo primero que tiene que aprender uno cuando entra en política es que la política tiene unas reglas muy precisas que no se parecen a la vida normal, no tienen nada que ver con la vida normal. ¿Tú lo has vivido así exactamente? Yo creo que eso es mentira. Y es falso. Es decir, desde el momento que queremos hacer la política diferente a la vida,
ya vamos por mal camino, ¿no? A mí me contaba una amiga mía que cuando entra por primera vez en política, su jefa, le dice, mira, tú tienes que aprender a mentir con convicción. Porque en política hay que mentir, pero con convicción, ¿no? Esto es terrible, de verdad es terrible. Es terrible decir que la política tiene unas reglas diferentes a la vida social. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, todo lo contrario. Hay que hacer que la política sea una actividad social importantísima, de una grandísima trascendencia, pero con las reglas de cualquier otra actividad. Además, Manuel ha investigado, ¿eh? Esto de la mentira lo ha investigado y llegaba a conclusiones, porque me la contaba bien el programa, conclusiones asombrosas, que no se exige en ningún sitio de manera explícita a los políticos que digan la verdad. Eso es así. Sí, claro, además hay un debate muy curioso que enseguida cuando se habla de decir, oye, esto no puede ser, la gente dice, hombre, es que hay que tener mucho cuidado con la libertad de expresión, porque hay que garantizar la libertad de expresión. Que no, que son dos cosas completamente distintas. Mira, yo un día me vienen a mí una serie de personas y me enseñan que ha salido en internet una página en la que dicen que yo vivo en un chalet con 24 habitaciones, 5 cuartos de baño, una finca inmensa y pone domicilio de Manuela Carmena. Es absolutamente mentira. No he podido hacer nada. Si vosotros buscáis en internet sigue estando eso. No he podido hacer nada. Ahora parece que se está aclarando que hay muchas maneras de cuentas falsas. Es terrible la estructura de la mentira. Es decir, porque yo creo, ha habido gente que a mí me ha dicho, oye, pues qué contradicción, tú que vives en el Parque Orgaz, que yo no vivo en el Parque Orgaz, no sé cómo decirlo, que es absolutamente mentira, ¿no? Entonces, no puede ser, eso es imprescindible. Pero lo que a mí me parece muy, muy importante, de verdad, es que no es cierto que las reglas de la política tienen que ser diferentes a las reglas de la vida. Fíjate, el otro día que estábamos con Tony Roldán, ¿te acuerdas en la SER? Pues Tony Roldán me contaba un poco, un chico joven que entra en Ciudadanos porque le apetece tener esa proyección de intentar cambiar las líneas de la economía, tiene sus proyectos y dice que cuando empezó a dar discursos en el Parlamento, en el Congreso, pues los asesores le dijeron, oye, no expliques tanto. No des tantos datos. Lo que tienes que hacer es frases que sean titulares de los periódicos, ¿no? Y él al final se va de la política, ¿no? Yo le decía, es que los nuevos, cuando entráis en la política, tenéis que entrar para cambiar la política, no para vivir el síndrome de Estocolmo. Yo conozco mucha gente que piensa que cuando llega a la política tiene que hacer lo que se hace en la política y entonces no cambiamos. ¿Cuál ha sido el muro? ¿Cuál ha sido el muro que se ha encontrado Carmena en la política profesional? De esas reglas que separan a la política de la vida, ¿cuál ha sido la más inasumible? Pues mira, a mí la que más me ha resultado más difícil es la de verdad no poder debatir bien con la oposición. Porque yo creo que el que tú tengas una serie de personas que trabajan contigo que estén intentando plantear cuando tú dices algo, plantear los fallos de lo que dices, cuando tú diseñas una política, señalarte dónde puede haber dificultades o dónde se está fallando, yo creo que sería muy interesante. Pero cuando en lugar de hacer eso la oposición, el único objetivo de la oposición es destrozar al candidato del gobierno, impedirle que pueda hacer algo, emplear una estructura de descalificación, de insultos. Yo estos días, y para algo que estaba viendo, pues estaba viendo la caterva de insultos, ¿no? Un día, estando allí en el ayuntamiento, dije, voy a hacer un dossier de todos los insultos que nos hemos cruzado. Y era tremendo, ¿no? Entonces, claro, eso es horrible. Yo eso me costaba muchísimo, ¿no? Porque es imposible. ¿Por qué no podemos hablar? Yo me acuerdo que hablando con gente del Partido Popular, estábamos debatiendo, nosotros habíamos establecido, creo que ahora lo van a mantener, una cosa que a mí me parecía muy interesante, que es un bono en todas las actividades del ayuntamiento gratis para los jóvenes de 16, me parece que es a 23, no me acuerdo exactamente el tope por arriba, ¿no? Y bueno, pues está dando un resultado, y muy bien, bueno, pues el Partido Popular todo el día criticando, es un fracaso, todo el día buscando maneras de decir que es un despilfarro y tal, y yo decía, bueno, pero en lugar de eso, ¿por qué no discutimos si realmente debe haber tipos de actividades culturales gratis o no? Yo puedo estar equivocada, nosotros podemos, ¿por qué no lo discutimos? ¿Por qué no hacemos un análisis? Imposible.
Lo único que interesa es la descalificación constante, sacar un titular en el periódico, cruzarse unos insultos que a mí realmente me dolían, ¿no? Y un día hablé de estas cosas en el Pleno, ellos decían, ya viene otra vez la alcaldesa con sus discursos, ¿no? Y entonces yo explicaba un poco todo esto y un día estaba todavía Esperanza Aguirre y dijo, bueno, vamos a ver, aquí en la política hay que venir llorado y hay que venir sabiendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso, no? Bueno, pues eso ha sido lo más difícil, ¿no? Yo intenté, lo primero que se me ocurrió, digo, bueno, voy a intentar establecer unos desayunos con toda la oposición, y se me ocurrió, como a mí me salen muy bien las magdalenas, pues se me ocurrió hacer magdalenas e invitar a toda la oposición, ¿no? Y yo decía, a ver si así, hablando un poco y tal, y bueno, las magdalenas se las comieron todos, les gustaron mucho, pero tengo que reconocer que fracasé, porque siguió los insultos y todo eso exactamente igual. No solo magdalenas, que ahora sé que también le cocinaba a su grupo de gobierno en el ayuntamiento para que comieran sano, porque comían fatal. Eso con respecto... ¿De verdad? ¿Me lo ha contado? Eso con respecto a la oposición, pero con respecto a la gente con la que tú haces el proyecto, con la que te embarcas para gestionar, no ha sido fácil, es público y notorio, y no vamos a volver sobre eso, pero sí sobre las conclusiones que tú has sacado de la dificultad de articular. Decimos que los partidos tradicionales están en crisis, las plataformas nuevas acaban como el rosario de la aurora, la democracia necesita de algún instrumento para materializarse. Sí, a mí me parece que, claro, por una parte tenemos las personas que se integran en los partidos políticos, que por las circunstancias de lo que significan los partidos políticos, la manera además de ir promocionándose, que tiene que ser siempre el apoyo incondicional al jefe, en fin, no sé, los partidos políticos, pues yo creo que están dando un tipo de líderes que no tienen una verdadera, las cualidades que yo creo que exigen la política, ¿no? La experiencia que yo he tenido es que tampoco el activismo por sí mismo genera perfiles de políticos que puedan gestionar bien lo de todos, que puedan gestionar bien lo público. Porque muchas veces el activista está acostumbrado fundamentalmente a generar discursos que de alguna manera se vayan encaminados a las protestas, ¿no? Y está, digamos, muy preparado para destruir y poco preparado para construir, ¿no? A mí eso fue una de las experiencias importantes, ¿no? Cuando yo me di cuenta que nosotros que colaborábamos con muchas asociaciones de mucha índole, pues muchas asociaciones eran exclusivamente reivindicativas y no teníamos asociaciones colaborativas, ¿no? Porque yo creo que los dos elementos son muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ir surgiendo una nueva clase de un político que tenga algo de lo que tiene el activista por tener claro los objetivos de transformación de la sociedad, del mundo, de una realidad específica, y luego que tiene que tener una gran capacidad de gestión. Y para mí la capacidad de gestión pues es desde luego la inteligencia, la empatía, la capacidad de negociación, no se avanza nada si no se negocia. Y luego yo creo que tiene que tener algo que, fijaros, a mí me lo preguntó un día, la verdad es que me lo preguntó Íñigo cuando le conocía a Íñigo Errejón, cuando nos acabábamos de conocer, me dijo, Manuel, ¿a ti qué te parece que es más importante para un político? ¿No? Dije, pues mira, a mí lo que me parece más importante es que a un político le tiene que gustar mucho la gente, le tiene que atraer la gente. Yo creo que hay muchos políticos que no les gusta la gente, ¿no? No tienen condiciones de políticos, pero si te gusta la gente, piensas en ella. Yo creo, Manuela, que la falta de experiencia no importa. Es decir, esa se adquiere inmediatamente. Si uno repasa lo sucedido en este país, es decir, Felipe González no tenía ni la menor experiencia, solo había sido un abogado laboralista en Sevilla y de repente gobierna 14 años y medio este país y lo transforma, ¿no? Y José María Aznar era un inspector de Hacienda, tampoco tenía. Rajoy es otra cosa, Rajoy se había tenido. Pero hay muchos casos de gente que no tenía experiencia en la gestión y lo ha hecho bien. Yo creo que el problema es justamente en la posibilidad de salir de la política. Volvemos al principio de la conversación. Es decir, lo que realmente es importante en un político es que cuando deje de serlo, tenga capacidad de hacer algo. Tenga capacidad de volver a su profesión, de volver a integrarse en la vida de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Y eso es lo que, en mi opinión,
en estos momentos estamos experimentando un retroceso. Bueno, pues fíjate, Manuela, perdona que te interrumpa, lo que está sucediendo no en el Ayuntamiento, sino en la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde se están colocando, es decir, gente que no tiene que ver nada, absolutamente con nada, porque no tienen qué hacer cuando salen, ¿no? Claro, pues mira, yo no estoy muy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, Felipe González no tuviera experiencia de gestión, porque la verdad es que la abogacía de entonces, él fue abogado laboralista, lo mismo que lo fui yo también y mis compañeros, y la militancia de entonces eran unos procesos de gestión importantísimos, ¿no? Porque no se hubiera conseguido traer la democracia a España y no hubiéramos tenido la transición que tuvimos si no hubiera habido tantas personas que eran líderes sociales que gestionábamos ya una determinada realidad. Entonces yo creo que eso fue el éxito. Por supuesto, Felipe no tenía experiencia de gobernar el país, pero sí tenía experiencia de gestionar sectores importantes de la sociedad, sí tenía incidencia en ver estrategias, en analizar las estrategias, en hacer cantidad de capacidad de negociación. Es súper interesante estudiar cómo los líderes que llegan a la política, al principio de la democracia, han sido expertos en transición. Y la transición fue un esfuerzo enorme de gestión. Nos reuníamos con unos y con otros, con abogados de una clase, con abogados de otros, con empresarios. Es decir, hacíamos muchas cosas que luego son utilísimas para la gestión, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, sí, yo me refería a otro tipo de falta de experiencia, pero tienes toda la razón, ¿no? Y luego, fíjate, de nuevo lo mismo, es decir, la comunicación con la gente, la capacidad. Ese es el otro aspecto que me ha interesado mucho. El aislamiento, o sea, hemos creado un concepto que se llama clase política. Es decir, cuando no existe una clase política. Nada. Existen políticos de distinto, pero hemos creado un concepto que se llama... La mejor prueba de esa clase política y del aislamiento en el que viven es el miedo que tienen los partidos ahora a la abstención, como si no fuera previsible que este espectáculo que han dado podía desembocar en una participación más baja. De repente es como si se hubieran caído del guindo de ojo, cuidado, que hay que ir a votar el día 10 de noviembre. Es más, Pepa, casi estaría seguro de que a día de hoy todo el aislamiento que han padecido durante todo este periodo de cachondeo que hemos pasado en este país, es decir, todavía no asimilan muchos de ellos el descontento, la desafección que existe en estos momentos en una parte sí, de la... A mí me parece, vuelvo otra vez a la idea de que es muy importante estudiar nuestra historia de España, la historia de la lucha contra la dictadura de Franco y la gestión de la transición para analizar por qué hubo modelos políticos que fueron realmente la clave de nuestro éxito, ¿no? Y uno del que a mí me gusta mucho hablar es cómo se crea Comisiones Obreras, ¿no? Claro. Porque eso yo creo que indica cómo Marcelino Camacho es un hombre que tenía esa capacidad que tiene que tener un político de verdad de saber lo que le preocupa a las personas que están a su entorno y de asumir lo que le preocupa. Porque, de verdad, en aquel momento, ¿cuál fue el éxito de Comisiones? Que no se habló de partidos, de sindicatos, de UGT, de CNT, ¿no? Simplemente, ¿qué hizo Marcelino? Él estaba en la Perkins, se dio cuenta que había muchos obreros como él que estaban mal calificados, que estaban cobrando poco salario y empezaron a tener reuniones simplemente para ver cómo podían reivindicar más, cómo podían ganar más salario. Y a partir de ahí surgió un movimiento maravilloso que fue Comisiones Obreras, que no era de nadie y que era de la gente. Entonces, bueno, no era de nadie a medias. Bueno, vale, evidentemente. Evidentemente, quiero decir que no era de nadie, por supuesto que los líderes políticos del Partido Comunista tuvieron, yo misma en aquellos años, cuando se crean los despachos laboralistas, es porque el Partido Comunista nos pide a todos los que estamos acabando la carrera en ese momento, por supuesto que sí, que el Partido Comunista supo diseñar, profundizar, pero yo creo, leyéndome la vida de Marcelino, que mucho hay de él. Que él es el por que supuesto, dice, ¿sabes? Entonces, sí, claro que sí. Ahora cuando se habla tanto de si no hay partidos, ¿qué va a haber y tal? Pues sobre todo hay que buscar estructuras que realmente sean absolutamente, yo diría, flexibles, elásticas, que puedan permitir el que la gente pueda entrar en la Pero política. Fíjate, Manuela, Marcelino, qué bien recordar a Marcelino ahora, ¿no? Felipe, tú mismo, es decir, y otros que podría mencionar, ¿Por qué vosotros os habéis convertido en líderes? Además de por no estar aislados de la gente. Porque intentáis
convencer a los otros de vuestras ideas. Claro. Es decir, no dejarse arrastrar por las ideas de los otros, que es lo que está pasando en buena parte en la política en estos momentos. Es decir, hay veces que hay que estar a contracorriente. Sí, fíjate, me encanta. Ahora que dice todo de contracorriente, me encanta. Yo me acuerdo que en el movimiento feminista de mis tiempos, de cuando éramos todos veinteañeras, yo propuse una cosa que ahora me doy cuenta, que era que hiciéramos unos pequeños manuales de contramanuales, ¿no? Es decir, ¿cómo no ser una ama de casa clásica? ¿Cómo no ser, sabes? Bueno, pues habría que hacer contramanuales de la política. ¿Cómo no ser un político habitual, no? ¿Cómo no ser un político como los de todos, no? Hay que hacer contramanuales en la política. Para ser líder, para tener esa capacidad de liderazgo, porque si no te dejas arrastrar. De lo poco que tiene escrito Felipe González sobre su, porque ha escrito muy poco, sobre su mandato y su liderazgo, dice que uno de los problemas de los líderes y de la salida, del abandono del poder de los líderes, es que nunca se ocupan de forjar sucesores, que hacen una política de unos por falta de tiempo, otros por miedo a que les hagan sombra, de manera que el liderazgo acaba convertido en un hiperliderazgo, ¿no? Hiperliderazgo del que es muy difícil salir. Pero yo quiero aprovechar, y así dejamos descansar 5 minutos a Manuela, 5 solo, aprovechar que está, antes de dar paso a las preguntas, que se nos va el tiempo volando. Hombre, que está Joaquín. Joaquín ha visto salir de la Moncloa a todos los presidentes del gobierno de la democracia, a todos los jarrones chinos. O sea, ahí sí que se puede hablar de la vida después de la política, porque ha habido de todos los modelos, y el que ha roto el paradigma es Rajoy haciendo de Rajoy, que ha desaparecido, ¿no? El resto... Está reapareciendo. Sí, sí, ahora poco a poco. Pero el resto ha tenido distinta implicación con la cosa pública, pero no la han abandonado del todo. Por ejemplo, Felipe González. Sin duda alguna. Como aquí no hay periodistas ni me está escuchando nadie... Por eso. Podría decir, sincérate. Podría decir que la salida de Felipe González fue muy difícil, fue extraordinariamente difícil. Después de estar 14 años y medio gobernando, la mayor parte de ellos con mayoría absoluta, sin esa necesidad que tú mencionabas, Manuela, de diálogo y tal... hizo que esa salida fuese muy corrosiva y poco a poco, es decir, ha ido aterrizando la atmósfera, pero el concepto de jarrón chino que tú mencionabas al principio es suyo, ¿no? Esa sensación que él tenía de que a donde se pusiese estaba molestando, ¿no? Ahora ha encontrado, yo creo, el camino de lo que está haciendo. Lo mismo le pasó en una buena parte a José María Aznar, ¿no? Aunque con menos motivos que Felipe González, ¿no? En cambio, la salida de Mariano Rajoy ha sido bastante más natural, aunque yo creo que está volviendo. Me da toda la sensación de que después de haber tenido una temporada de sumergimiento en su vida personal, también aspira a tener, y por supuesto, está el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que también está buscando su sitio, teniendo en cuenta además que dentro del Partido Socialista él fue el que sucedió a Felipe González, lo cual es bien difícil, ¿no? Sí, yo que les he entrevistado a dos ahora, pasado el tiempo, a Felipe y a Aznar, y que tuve ocasión de estar con ellos al principio, es como que pasaron una enfermedad, ¿no? Ahí sí. Están como enfadados con el mundo, están como enfadados, efectivamente, irritados, y se curan. Llega un momento en que se curan. Siguen siendo quienes son, su genio, sus problemas y sus ventajas, cada uno de ellos, pero se curan del abandono del poder, porque además en España se ha abandonado siempre de una manera bastante traumática, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco hemos encontrado este país el lugar para los expresidentes. ¿No? Bueno, pero fíjate, a mí se me ocurre ahí una cosa importante. Yo creo que la base es no ser político, sino tener un trabajo en política. Es decir, para intentar que tú seas siempre tú. Tienes un trabajo en política o tienes un trabajo en la enseñanza, pero siempre eres tú, ¿no? Y yo esto lo he visto en Pepe Mujica. Mujica. El expresidente ahora de Uruguay, ¿no? Y es absolutamente verdad. Pepe nunca vivió en ninguna casa presidencial. Pepe vivió en su casa de campo, que vive, yo estaba allí en su casa, y es una casita de campo, de agricultor, ¿no? Y cuando era presidente, antes y después, no ha cambiado. ¿Por qué hay que cambiar el estatus de vida?
que te cambia el trabajo, estoy de acuerdo, que tienes que hacer comidas oficiales, tienes que ver gente, tienes que hacer viajes, pero tú sigues siendo tú. Yo creo que hasta eso, creo, que hasta eso de mantener tu propia vivienda te hace ser más uno de todos. Lo mismo, por supuesto, que utilizar el transporte público, que ir al supermercado, que hacer cola, pues ir a buscar a los niños, tener una vida lo más normal posible, ¿no? Y yo creo que eso no es una utopía. Hablando con Pepe Mujica, ves que ha sido verdad. Y él no está enfadado, él está encantado, él ha acabado de ser presidente, entonces, pues ahora ha hecho una escuela y ha hecho cosas, ya. Está haciendo, bueno, y hace muchos viajes y hace películas y sigue viviendo en su casita de campo, como siempre, ¿por qué no? Voy a pasar la primera pregunta, ¿eh? Solo tengo esta, no sé si hay más, ¿eh? Que me las hagan llegar si las hubiera, porque ya nos queda 30 minutos. ¿Se involucrarían más ciudadanos en la política si se aplicase una ética de los cuidados verdadera, tal como planteaba la exalcaldesa antes de marcharse? Sin duda. Yo ahí creo que sí. Mira, yo de las cosas que me hubiera... Yo el otro día decía, no, si yo tampoco tenía un interés grande en continuar, solamente en acabar algunas cosas. Y si hubiera sido posible, podía haber llegado a un acuerdo con el pacto este de derechas y de extrema derecha que hicieron y decirles, oye, ¿me dejáis que acabe durante un año una serie de cosas? Sí. Y luego ya os quedáis vosotros. Bueno, oye, si todos juntos habéis sacado más que nosotros solos, ¿qué vamos a hacer? Eso es así, ¿no? Bueno, pues no sé. Yo quiero deciros con eso que... La necesidad que yo había previsto de que hubiera una involucración grande es que en la candidatura de gobierno que teníamos prevista, pues la mitad eran personas que eran ciudadanos, sin más, que no pertenecían a ningún partido político, pues teníamos una física, una mujer además que es de religión musulmana y estupenda, teníamos un médico que hacía medicina de gestión, teníamos una profesora jubilada, no eran militantes de partidos políticos, algunos sí, pero no habían sido designados por los partidos políticos, eran ciudadanos sin más, ¿no? La ilusión, los proyectos, bueno, al final no ha podido ser, pero yo creo que hubiera sido un modelo de cómo los ciudadanos pueden colaborar más, ¿no? Sin perjuicio de que justo antes de acabar el ayuntamiento hicimos una experiencia que a mí me pareció preciosa, ¿no? Y que es otra de las cosas que se ha quedado sin acabar, ¿no? Y es, además de todo, crear una organización de 49 personas de Madrid de 17 a 81 años que se eligieron por sorteo. Todas estas personas que se eligieron por sorteo constituían un órgano asesor permanente del ayuntamiento, ¿no? Solamente nos dio tiempo a constituirle y a tener una primera sesión. Pero me hubiera gustado que vierais la ilusión que tenían todas aquellas personas que les tocó por sorteo formar parte del órgano asesor del ayuntamiento, ¿no? De todas ellas renunciaron poquísimas. Y una vez que algunas renunciaron porque no podían o por enfermedad o porque se iban de Madrid, pero de las que quedaron, que fueron casi todas las que habían sido seleccionadas, cuando yo los escuché el primer día y vi ese público, que era desde un chico, como os digo, con 18 años, con el pelo rojo y pendientes y todas esas cosas, y una señora de 81 años, de verdad, me pareció que habíamos dado en el clavo. ¿Qué ilusión tenían todas aquellas personas? ¿Cómo nos preguntaban? ¿Qué proyectos habían? Bueno, fue fantástico y se ha quedado ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Segunda pregunta, facilita. ¿Es Errejón su heredero en política? Pues yo creo que yo no tengo herederos. Creo que hay personas que han trabajado conmigo y que todas están en disposición, yo creo, de asumir ese manual, ese contramanual de no ser un político como todos. Pero no sé, el tiempo lo dirá. Si yo fuera una extraterrestre que hubiera aterrizado hoy en Córdoba y me dijeran Errejón, y yo le preguntara a Manuela Carmena, ¿cómo es Errejón? Bueno, yo no le conozco mucho, la verdad. Quiero decir que le conozco, pero que no le conozco más a todas las personas que han trabajado conmigo en el ayuntamiento. Cuando nosotros constituimos Más Madrid, tenía dos áreas, la autonómica y la municipal. Entonces, de las que os puedo decir muchísimas cosas porque he trabajado 4 años con ellos o porque ya les conocía con anterioridad, es del área municipal. Íñigo, evidentemente, es un hombre extraordinariamente inteligente.
Yo creo que tiene una cualidad muy, muy interesante, que tiene capacidad de percibir lo que la sociedad necesita. Y eso me parece extraordinario. Llevamos una hora cumplida y no hemos convencido a esta persona que pregunta, porque dice, ¿cuáles son las razones que le han impulsado a dejar la política? Bueno, pues fundamentalmente que perdí las elecciones. Esa es. Me gustaría mucho decir otra cosa, pero yo el mismo día de las elecciones, cuando vi que los tres partidos de derechas, el de extrema derecha y los otros dos, si toda su obsesión era que quitarme a mí, ¿no? El objetivo que tenían ellos, yo sabía que iban a hacer un pacto, por eso el mismo día dije, se acabó. Pero yo, claro que sí, yo hubiera seguido, pero es que ganaron ellos. Era una diferencia pequeñita, pero eran más. Y la democracia es así, se unieron todos contra nosotros. Bueno, esas veces pasan, la democracia es así, y hay que saber que también, yo a veces también pienso las cosas que en el ayuntamiento yo misma pues me equivoqué o pude no hacer bien, no sé. Si lo hubiéramos hecho todo muy bien, pues seguramente no hubieran ganado ellos, digo yo. Sí, yo quería preguntarte otra cosa, Manuela, que de esto creo que no hemos hablado. ¿Qué influencia han tenido en los años que he estado en el ayuntamiento? ¿Qué poder han tenido los, valga la redundancia, los poderes económicos, los poderes religiosos? Es decir, en la anterior mesa que ha habido aquí se está hablando mucho de la fuerza, de la influencia de los poderes económicos en estos momentos en el mundo de la política. Tú has tenido una experiencia con una operación inmobiliaria fortísima en Madrid, lo que se llama la Operación Chamartín. Me gustaría que hicieses una reflexión en alto sobre esto que te estoy preguntando, ¿no? Pues mira, yo creo que nosotros cuando llegamos, pues todos, digamos, los grandes intereses económicos estaban súper alarmados, yo creo que estuvieron muy alarmados, pero yo creo que en estos 4 años creo que nosotros les transmitimos una idea muy importante. En la ciudad, en la planificación de la ciudad, es el ayuntamiento que tiene la última palabra. Pero esa última palabra no la puede tomar el ayuntamiento en solitario, sino hay que tomarla hablando con unos y con otros. Y que hay que hacer, como a mí me gustaba mucho decir, urbanismo de consenso. Porque hay que llegar a acuerdos. Es importantísimo llegar a acuerdos desde una planificación política. Entre otras cosas, porque el sistema español, hay otros muy parecidos, pero en España está, yo creo, muy claramente delineado, que el Poder Judicial tiene un control enorme en la actividad política. Entonces, efectivamente, si no consigues que haya consensos entre los grandes intereses económicos, que casi todos tienen que ver con la planificación urbanística, pues normalmente lo que ocurre es que hay una esterilización de la propia política administrativa y al final sucede como nos sucedió a nosotros al principio, que nosotros nos encontramos un Madrid vacío, lleno de huecos, y casi todos esos huecos tenían a sus espaldas un pleito. Una decisión que se había tomado por parte de determinados grupos, que el ayuntamiento lo había ampliado y había habido un recurso, se había paralizado. Mira, fue enormemente sintomático el edificio España. Cuando nosotros llegamos al edificio España, el ayuntamiento anterior le había quitado la desprotección total, ¿no? Habían decidido que sí, era un edificio que se debía mantener, pero solamente la fachada, que se podía tirar todo el interior. Y se le había vendido a un grupo muy importante, a un grupo chino económico muy importante, ¿no? Al grupo Wanda, ¿no? Nosotros hablamos con el grupo Wanda y lo primero que nos dijo el grupo Wanda es, yo no puedo hacer este hotel si no tiro la fachada también, porque es imposible hacer un edificio, un rascacielos de esas características manteniendo la fachada. Bueno, nosotros nos encontramos con esa coyuntura. Bueno, el Partido Popular estuvo de todo, nos dijo de todo, estáis dejando a la gente sin trabajo, este contrato ya estaba hecho, os lo vais a cargar, pero nosotros pensábamos que no podíamos tirar el edificio España, porque era un patrimonio de Madrid, porque era algo absolutamente simbólico, ¿no? Y me acuerdo de Esperanza Aguirre que decía, pero si ese edificio no vale nada. Entonces decíamos, sí, Esperanza, es el patrimonio de Madrid, nosotros no podemos tirar ese edificio. Bueno,
Pues ¿qué hicimos? Decir, el edificio no se tira. ¿Y qué pasó? Pues que el Wanda se fue y vino una compañía fenomenal, que es una compañía hotelera española, que ya ha abierto el hotel. Y que os, por favor, os recomiendo, si vais a Madrid, subir a la terraza del edificio España, que ahora es una maravilla. Y además de ser una maravilla, es una expresión de que se puede hacer la política contra los intereses económicos, señalando claro lo que hay que hacer y siempre va a haber empresas que van a acudir a ese camino. Hay muchas empresas que nos han dicho, nos gusta cómo lo hacen, sin corrupción, pero mandando, dirigiendo. Hay que dirigir la ciudad. Y ya creo, para mí, el ejemplo es el edificio España, ¿no? Fijaros, el edificio España llevaba convertido en un núcleo desastroso, roto, lleno de ratas. Llevaba, creo que no me equivoco, dijimos... 19 años. 19 años, ¿eh? Y yo tuve claro que así eso se acaba mal. Pero, a su vez, que no se derruía y no se ha derruido. La verdad es que estamos... Y eso ha sido la operación que le llamamos nosotros Nuevo Norte, porque efectivamente sí, hay que resolver el norte de Madrid, pero había que hacerlo poniéndose de acuerdo con las indicaciones que a nosotros nos parecían las imprescindibles, ¿no? Y yo creo que ha sido una experiencia muy interesante porque yo creo que se ha demostrado y yo creo que eso... La verdad es que siempre que he hablado yo con el expresidente uruguayo, con el señor Mujica, siempre he aprendido mucho, ¿no? Y él me decía eso mismo. Dice, yo cuando goberné el país, dije, bueno, yo no me puedo enfrentar a todas las empresas ganaderas que tengo aquí. Es decir, lo que voy a hacer es llegar a acuerdos con ellas, conducirlas, señalar prioridades. En política tienes que señalar prioridades. Tienes que decir, esto es importante para la ciudad. Claro, siempre hay alguien que te puede decir, podría haber algo mejor. No digo que no, puede ser que no. Pero muchas veces es necesario algo que te suscita mucho acuerdo, aunque no sea exactamente lo que tú querías hacer, que algo que te impide al final y que te deja todo pues, destrozado. Decimos 19 años porque esta pregunta nos la hicimos juntas el otro día sobre el edificio España. Quizá el que está precioso, la terraza. Luis Alegre se acuerde mejor de la fecha. Yo me acuerdo porque Félix Romeo, un amigo muy querido nuestro que murió, tenía un apartamento ahí, me lo prestó mientras hacía obra en mi casa y hace de eso 19 años, le dije a la alcaldesa, 19 años porque yo estuve allí en ese edificio. Y el resultado, Manuela, es que Wanda quería hacer un hotel de superlujo cargándose el edificio y ahora hay un hotel de 4 estrellas conservando el edificio. Claro, estupendo, porque además Wanda decía que en las habitaciones, bueno, yo qué sé, que quería tirar el edificio y él nos prometía que en China conseguían reproducir la fachada y que luego la ponían igual. Pero nosotros dijimos, hasta ahí hemos llegado, que no se va a tirar. Y entonces nosotros le dimos una calificación doble y de verdad vale la pena ir a verlo porque se puede comer, es una vista de Madrid maravillosa, se ve claro todo. Otra pregunta, ¿cómo explica que Madrid tenga un voto de derecha tan consolidado? Y un mejor ejemplo aún que el ayuntamiento es la comunidad. Pues, yo no sé, yo creo que aunque hay un voto de derechas muy importante, pues no sabría mucho decir por qué, cuál es la causa de que haya un voto de derechas importante. Se me ocurren algunas hipótesis, ¿no? La verdad es que, sobre todo el Partido Popular, tiene muchísimos medios y ha desarrollado durante muchísimo tiempo muchas campañas de estas de falsedad, traduciendo, haciendo, no sé, una cantidad, pintando unos escenarios, bueno, todo lo que nos dijeron a nosotros cuando nosotros planteamos el Madrid Central, ¿no? Todo lo que oímos de que éramos cochófobos, que queríamos cargarnos todos los coches, bueno, tantísimas cosas, ¿no? Pero tienen mucha fuerza, muchísimas emisoras, muchísima capacidad de inducir en las redes, es decir, yo creo que tienen muchísima fuerza económica, enorme, ¿no? Y que utilizan unas técnicas que yo creo que no son éticas, que hacen que haya poca facilidad para tener una comunicación directa con muchos ciudadanos, ¿no? A mí me ha pasado cuando me he encontrado a ciudadanos del PP en el metro, en el supermercado o lo que sea, algunos me han dicho, no, es que yo ahora cuando la conozco y hablo con usted me parece muy bien, pero es que me habían dicho que, es que he leído que... Bueno, eso es un tema ahí a tener presente. Y luego, yo creo que porque nosotros lo deberíamos haber hecho todavía mejor,
Es decir, que yo estoy segura que si lo hubiéramos hecho todavía mejor, pues seguramente esa pequeña diferencia que hubo, pues no la teníamos. ¿Qué papel jugó en eso, Manuela, que está siendo muy púdica, la división de la izquierda en Madrid? Bueno, pues fíjate, la división de la izquierda, yo creo que sin duda pues ha producido también, ha incidido también en que haya habido sobre todo un determinado tipo de abstención, ¿no? Pero yo creo que es bastante inevitable, ¿no?, que cuando los procesos de democratización y, digamos, y de profesionalización de la política, no en el sentido de carrera profesional, sino de buenas habilidades políticas, no están bien diseñados, yo creo que es fácil que surja una izquierda que, como algunos de ellos se referían, no es una izquierda gestionaria, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que hubiera un grupo de izquierdas, algunos dentro de nuestro mismo gobierno, ¿no?, que decían que el objetivo no era realmente gestionar la ciudad, ¿no?, sino que era destruir las estructuras, digamos, políticas como tales, ¿no? Y yo creo que eso pues nos enfrenta a una realidad de tener una izquierda que no asume que la tarea de las instituciones fundamentalmente tiene que ser hacer gestionar lo público, lo de todos, para que a todo el mundo le dé mayor satisfacción, ¿no? Uno de los debates que tuvimos muy interesantes al principio en el gobierno fue si nosotros debíamos gestionar para todos o no. Esa frase que se dice muchas veces de yo voy a gestionar para todos, nosotros nos la planteamos en serio, ¿no? Y hubo algunas críticas porque alguien decía no, nosotros no podemos gestionar para todos. Pues tenemos que gestionar para las clases más vulnerables, para tal, no para todos, ¿no? Bueno, yo creo que eso indica que hay una izquierda que yo creo que está muy aislada, que tiene poca incidencia, pero que en un determinado momento siembra desconcierto y siembra inseguridad en muchos sectores que se sienten atraídos a la izquierda, pero que no tienen mucha información para conocer realmente cómo se puede estar en unas instituciones sin tener una vocación de verdad de gestionar las instituciones. No sé si ha sido claro, ¿eh? Estamos a punto de terminar ya y todavía no le hemos preguntado a Manuela Carmena en una conversación que va de la vida después de la política. Mentira, ¿verdad? La vida en la política, pero bueno, la vida después de la política, ¿en qué está ella ahora? Porque ha ido contando cosas fragmentarias, ¿no? Una fundación en la que tiene mucho empeño, sí, y que tiene que ver con la política, ¿no? Sí, la verdad es que la hemos registrado ya y yo creo que es una fundación que no existía y que yo creo que se hace necesaria en nuestro país, que es una fundación de la ética en la política, que contempla muchas cosas, no solamente pues las habilidades o digamos los comportamientos éticos que deben tener las personas que desempeñan cargos políticos o que tienen posición en las instituciones, sino también algo mucho más importante, bueno, no mucho más, pero tan importante como, que es cómo funciona la política, los políticos que hacen leyes. ¿Qué pasa con las leyes, ¿no? A mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención es que las leyes no se evalúen. Por ejemplo, nosotros hemos modificado desde la Constitución ahora creo que 32 veces o más el Código Penal, ¿no? Y no hemos hecho un análisis para saber qué es lo que falla. No hay datos estadísticos. En el Congreso cambian las leyes por decisiones políticas, pero no hay nadie que se ponga a analizar qué efecto han causado las leyes. Esto es uno de mis, digamos, aspiraciones, ¿no? Que nos acostumbremos a entender la ley como una norma, un protocolo que establecemos entre todos y que tenemos que saber si nos vale bien o no. O sea, que antes de modificar una ley haya un análisis exhaustivo, claro, mira, de en qué falla la anterior. Claro, a mí me parece, me sorprende, ¿eh?, porque de esto no se hace nada y yo creo que sería necesario. Vamos a ver, se quiere modificar una ley, ¿no? Pues lo primero habría que decir por qué. Vamos a ver, ¿es que la ley anterior ha fracasado? ¿Ha fracasado porque estaba mal diseñada la ley, porque se dijo, por ejemplo, que había que subir las penas o cualquier otra cosa, o que había que subir los impuestos,
o ha sido porque no lo hemos hecho, o ha sido porque ha habido un nivel de incumplimiento de la ley, y según lo que sea, pues vemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y la verdad es que ahora mismo hay un instrumento en el ordenamiento jurídico que permite hacer algo de eso, ¿no? Y me parece que tenemos que dar un impulso desde una fundación en la que hablemos mucho de eso, que hagamos acuerdo con el Congreso, que el Congreso se comprometa a evaluar las leyes, ver para lo que están valiendo. ¿Valen las leyes para lo que queremos? ¿Se consigue evitar lo que queremos evitar con la ley? Yo creo que eso es una cosa muy importante. Y luego, algo que hemos hablado hoy un poco que es también muy interesante, y es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que las personas que están en las instituciones tienen que conocer muy bien cómo se gestiona lo público, ¿no? Porque no puede ser que lo público sea siempre un desastre. ¿Por qué gestionan mejor las empresas privadas que lo público, ¿no? Eso no tiene por qué ser así. Lo mismo que yo creo que la escuela pública tiene que ser la mejor de todas. Y yo creo que para mí uno de los grandes orgullos del ayuntamiento es que nuestras escuelas infantiles son las mejores de Madrid, más deseadas que las privadas. Pues yo creo que lo público tiene que ser de calidad máxima. Lo público tiene que ser lo mejor, porque es lo de todos. Entonces tenemos que conseguir gestores que sean capaces de llenar de calidad nuestras instituciones. Vamos a terminar ya. Yo creo que este recibimiento en este teatro se merece un poco de sinceridad gastronómica final. Le voy a proponer a Manuela un juego, que me diga que le cocinaría media docena de nombres propios de la vida pública española, ¿os parece? Y con esto nos vamos. ¿A cuántos tengo que cocinar? A ver. Pues mira, vamos depende a ver. De los platos que vayan saliendo. ¿Qué le cocinarías a Pedro Sánchez? Pues mira, yo haría más bien un menú un poquito estándar, que es lo que hacía en el ayuntamiento. Cuando yo invitaba a alguien en el ayuntamiento, que ha podido ser a veces pues, al director de un banco, por ejemplo, al director de Bankia, le invité un día allí a comer, pues teníamos un protocolo que antes llamaba a una de mis secretarias y le preguntaba que si había alguna cosa que no podía comer, ¿no? Y entonces se quedaban muy sorprendidos, pero decían, ¿cómo? ¿Qué? No, que como guisa la alcaldesa, pues que digan ustedes si hay alguna cosa que tienen incompatibilidades o no. Entonces, pues los que no tenían incompatibilidades, que eran la mayoría, oye, unos vegetarianos que vinieron, que eran estos de un grupo de estos artistas, que eran todos vegetarianos y nos hicieron sufrir mucho. Pero si no, pues lo normal, pues mira, si es en verano, un gazpacho de sandía, que me sale gordón, y después un pollo al curry, y luego pues un helado casero de plátano. Vale, ¿a Pablo Iglesias? ¿A Pablo Iglesias qué le cocinarías? Pues yo creo que lo mismo, fíjate. Le preguntaría también si tendría lo mismo, ¿no? Hombre, a veces cambio, ¿no? Y podría hacer pues escalopines en lugar de, puedo ahí cambiar, si hace frío, pues en lugar del gazpacho haría una crema de lentejas. ¿Frío en la habitación? No, frío, frío de la temperatura. De la estación. De la temperatura. ¿A Pablo Casado le cambiarías el primer plato? No. Igual. Además, así, fíjate, yo creo que Pablo es una persona, yo lo trato que he tenido con él, es un hombre simpático. No creo tanto Rivera. Rivera no es simpático. A mí no me lo parece, ¿eh? No, de verdad. Sabéis que... O sea, que a Rivera magdalenas para endulzarlo. No, oye, pero que no me apetecería mucho invitarle a comer. Vale. ¿Y a Rejón? Esto ya es inevitable. A Rejón le invita muchas veces. A Rejón le gusta, es que ya sé lo que le gusta, porque a Rejón siempre dice que de cuchara. Él es todo de, por favor, algo de cuchara. Come muchísimo, además, Rejón. De cuchara. ¿Y a Abascal? Abascal, no sé. La verdad es que, como no he tenido así trato, me haría muy raro, ¿no? Me haría muy raro. Nunca se sabe. De momento, creo que no le invitaría. Pues muchas gracias. No es la vida después de la política, es la vida en la política. Manuela Carmena, gracias.